Ivette González Nacer, bienvenida a New York One Noticias. Gracias, Fernando. Gracias por aceptar la invitación en este lugar tan icónico como es Sardis. Sí, la primera vez aquí también. Sí. Dicen que se come bien aquí, yo tampoco nunca he comido aquí. Bueno, la próxima vez. Que nos inviten, la próxima vez pedimos comidita. Exacto. Oye, Ivette, ahorita estás en Broadway, en un show que se llama Hadestown, y vamos a hablar de él, pero antes quisiera que me platicaras un poco de ti, porque tú eres una persona que tiene un gran entrenamiento musical, tú tocas muchísimos instrumentos y tienes una gran trayectoria, a pesar de que eres muy jovencita. Cuéntame un poquito, ¿cómo empezaste? Yo empecé, bueno, con el violín cuando tuve como 3 añitos. Y siempre me fascinó cantar, actuar, bailar, hacer presentaciones para mi familia. Y nada, siempre fue mi pasión. Y tuve un conocimiento desde muy pequeña que fue mi pasión. Y he seguido esa pasión toda mi vida, buscando, tú sabes, encontrando oportunidades de hacer lo que amo tanto. Y he sido muy afortunada. O sea que tú siempre supiste que te ibas a dedicar al espectáculo. Bueno, sí, no tuve un backup plan. Porque haces tele, has hecho televisión, has hecho teatro, desde luego la música. ¿En cuál de todos estos medios es en el que te sientes mejor? Bueno, yo me siento cómoda en todas ellas, pero yo creo que hay algo muy especial en el teatro. Como hay, es una cosa inmediato y mágico, y como la conexión con el público es algo casi sagrado, y como que se siente que tienes permiso absoluto para hacer lo que quieres ser. Shine, baby, you got my little heart lit up all night. Tú también compones tu propia música, eso es algo que debemos de platicar. A ver, cuéntame un poquito, porque apenas me dijiste que sacaste una música tuya, una nueva música. Sí, bueno, para el mes de la violencia hispana quería lanzar una canción en español que escribí, que se llama Respiro en tus fotos, y es un dueto que canto con un gran amigo, Gustavo Valiendo. Él tiene una voz increíble y yo creo que les van a gustar mucho. Oye, ¿y dónde lo puede escuchar la gente que lo quiera? En todas las plataformas digitales. Respiro en tus fotos. Respiro en tus fotos. Y cuando eras chiquita, ¿qué música recuerdas? Ay, yo me acuerdo limpiar la casa con los Beatles y Queen y Whitney Houston y Vivaldi, sobre todo Celia Cruz, había de todo en mi casa. Y yo creo que esa mezcla me ha formado mucho, fue muy integral en mi formación. Y mucha influencia entonces de todos los géneros. Sí, por eso yo creo que me siento muy cómoda en todos los géneros. Como yo puedo cantar jazz y también Broadway y ópera y lo que sea, y yo estoy tranquilita porque yo tengo el entrenamiento también en los estilos y los géneros, pero también desde niña los sonidos me... ¿Cómo llegas a Broadway, a esta obra que se llama Hadestown, que en español se dice, creo que Hades? Es Hadestown, el pueblo de Hades. El pueblo de Hades. Que es una mezcla mitológica y todo esto. ¿Cómo llegas? Y cuéntanos de qué se trata y cómo llegaste a esto. Bueno, yo hice un taller en New York Theatre Workshop en 2015 y en 2017, son dos. Y fue como una semana, 2 semanas, tú sabes, cantando las canciones y tú sabes lo que funciona y lo que no funciona. ¿Audicionar? Me invitaron a audicionar en diciembre y yo estuve viviendo en Los Ángeles y entonces vine aquí para la audición y el resto es historia. O sea que esto es fantástico porque un proceso para poder estrenar en el 2019, ¿no? Que estrenaron. Sí. O sea, son 4 o 3 años de trabajo. Pero mucho más. Este show es una cosa muy interesante. Hadestown evolucionó a lo largo de los 12 años. Sí. Y es una versión de los mitos de Orfeo y Eurídice, y Hades por Hades y Persephone. Y no necesariamente toma lugar en un lugar o tiempo específico, pero la música, el diseño se... Como, da la impresión que estamos en Nueva Orleans.
muy super cool porque normalmente no escuchas ese tipo de música en Broadway. No, claro que no. Y yo hago el personaje de Fate y somos tres hermanas que deciden la vida, la muerte y el destino de los humanos y también de los dioses. Y yo tengo la gran oportunidad de cantar bellas canciones y también toco violín en el show. Wow. Y, pero yo creo que un aspecto de este proceso y de este proyecto que me ha inspirado mucho es que la mayoría del equipo creativo son mujeres. Y eso es algo que ojalá sea normal un día y no la excepción, pero fue crear un ambiente muy, muy positivo y los resultados salen por sí mismos, ¿no? Claro. Recibió muchísimos premios. Fue la gran ganadora de este año en los Tonys. Everybody hungry, everybody tired, everybody slain for the sweat of his brow. The wage is nothing and the work is hard. It's a graveyard in Hades Town. Graveyard, Hades Town, graveyard under the ground. Así como hay una representación femenina, también tiene que haber una representación de los latinos también. Y de todo, yo creo que de todo, todo el mundo tiene que estar representado para sentirse identificado, ¿no crees así? ¿Cómo ves tú en Broadway y los latinos? Broadway y los latinos, bueno, yo pienso que la diversidad en el Broadway es muy importante y también en la televisión o en la pantalla, en películas y todo eso, que los latinos han contribuido mucho a la sociedad y a las artes y yo creo que es importante que nuestras historias se escuchen también. Y Broadway para todos. Y yo creo que eso está cambiando más y más. Alguien decía que cuando llegan a Broadway sienten que llegan a una familia, ¿no? Que, que se sienten como, no como en casa, pero como con gente conocida, como si estuvieran allí desde hacía mucho tiempo. ¿Es eso tu siempre, caso? Siempre sí, he sido caso. Sí, yo, pero no solamente Broadway, teatro en general. Hay como un ambiente de familia y yo creo que son como almas parecidas y sí, siempre tiene ese, estamos trabajando muy duro, muchas horas y yo creo que ese vínculo que existe entre los actores es muy fuerte en el teatro. Oye, Ivette, pues antes de que terminemos, yo quisiera hacerte unas preguntas rápidas para conocerte, para que nuestra gente te conozca un poquito más. Ok. Así que no se puede pensar mucho, tienes que responder rápido, pero si quieres explicarnos por qué, pues también, porque entonces así nos ayuda un poco a saber más. Ok, estoy lista. Ahora que eres una, para saber qué tan neoyorquina eres. Hoy. Porque bueno, tú creciste en Miami. Miami, entonces esta parte cubana tuya que tienes muy arraigada, ¿no? Sí. Pero ahora estás aquí en Nueva York. Entonces, vamos a ver qué tal New York eres. Okay. ¿Qué prefieres? ¿Uptown o Downtown? Downtown. Ok. ¿Chinatown o Little Italy? Little Italy. ¿Taxi amarillo o Uber? Uber. ¿Brooklyn Bridge o Manhattan Bridge? Brooklyn Bridge. ¿Por qué? Porque me gusta Brooklyn. Está más, está como de piedra. A mí me gusta más porque es otro, da otra sensación. ¿Dónde te gusta pasear más? ¿En Central Park o en Prospect Park? Central Park. Porque hay mucha gente, ¿no? Hay mucha gente, no sé, es como icónico ahí. Sí. Bueno, ¿Yankees o Mets? Yankees. Los dos son. cualquiera, está bien. Este te va a gustar. ¿Pasta o arroz? Arroz. ¿Y qué prefieres? ¿Un bagel o un sándwich cubano? Un sándwich cubano, cualquier día. ¿Radio City o Carnegie Hall? Bueno, yo he tocado los dos, pero yo creo que Carnegie Hall. Carnegie Hall, sí. Es más íntimo, ¿no? Es más íntimo, sí. Wow. Radio City es una cosa impresionante. Sí. Hay tanta gente ahí. Pero sí, me gusta el íntimo. La intimidad con la gente, claro, muy bien. Y esta es la última, esta es crítica. ¿Broadway o Off-Broadway? Broadway. Por obvias razones. Y Ben, pues te agradezco muchísimo que nos hayas regalado esta tarde. Ya te dejo ahí porque sabemos que tienes función pronto, así que fue un placer, muchas gracias, Fernando. Al contrario, muchas gracias por haberte dado el tiempo. Muy bien.